Hello, good evening. How are you today? Hola, hola, buenas noches. ¿Pueden escucharme? Hello, good evening. Hello, how are you today? ¿Cómo están? Fine, and you? Okay, fine. Thank you. I'm very happy to be here. Okay, I apologize because last night I was unable to connect. The service was restored at the zone by 10 p.m., so it was too late. I even couldn't teach for the group from 9 to 10. So I have to, I will replace the class by tomorrow. So you don't worry about it, okay? Thank you for your understanding. Gracias por su comprensión. Okay. El servicio realmente ayer me fue repuesto, nos fue repuesto a todos en la zona a eso de las 10 de la noche. Incluso tuve que mandar la misma solicitud de disculpa al grupo de 9 a 10. Pero qué bueno que estamos juntos ahora, ¿verdad? Así es de que, bueno, fíjense que he estado recibiendo algunas comunicaciones de ustedes de que tienen alguna dificultad con ejercicios. Entonces, voy a abrir el espacio un ratito para que las podamos ventilar acá si las tienen. Por ejemplo, hay una colega que está teniendo el problema con la ventanita del sonido, del ejercicio, pero no sé si ella está por aquí. Estuvimos conversando hace un ratito en el chat de que tenía problemas con un ejercicio que hay que escuchar el audio y luego seleccionar, ¿verdad? No sé si está por aquí la compañera, lo vemos ahorita o lo vemos después. Porque no sé si la dificultad ha sido que no puede escuchar el audio o que realmente las respuestas no se las está tomando. Entonces, no sé si ella está por acá, si no, creo que está hablando de la sección F. ¿Hay alguien que ya haya completado la sección F que nos pueda apoyar en mandarla al chat? Si es que ese es el caso, porque no me queda muy clara si es la sección F o en cuál está teniendo dificultades la compañera. Me parecería que sí. Ok. Bueno, parece que no está conectada la compañera, sino yo voy a ver el caso de manera bilateral después con ella. Si alguien ha completado el apartado F y pudiera compartirnoslo, se los agradecería. Bueno, por el tiempo de ustedes, voy a dejar entonces las consultas al final, si alguien más tiene. Y vamos a ir a la plataforma para que ustedes vean la parte que estamos cubriendo este día. So, let me show you, vamos a ver, de todas las ventanas abiertas, vamos a ver, en teoría yo ya les tenía lista la plataforma, solo denme un segundo. Básicamente lo que vamos a trabajar ahora son los posesivos, pero denme un segundo para volver a ubicarme. En la parte de la plataforma, porque así me gusta siempre hacerles un demo de exactamente la parte que estamos viendo para que sí vemos ese mismo orden y no nos perdamos. Ahí está. Aquí lo tengo. Bueno, habíamos visto antes clothes vocabulary, ¿verdad? Y habíamos visto colors. Now we are going to start with lesson objective 4.4. ¿Ok? El punto 4.4, perdón. Vamos a ver, solo denme un segundo que se cargue. Ok, basically, so let me show you this, vamos a cargar este. Dice, in this class you will learn how to use possessives in order to describe belongings of things. Entonces estamos hablando de posesivos para describir la pertenencia de las cosas. And then in the 4.5 you have possessives and then you have a video where you can see the possessive adjectives that we already studied. Esta parte ya la estudiamos, sin embargo voy a volver a hacer un review. And then you have the knowledge check, ¿verdad? Tenemos el knowledge check donde escogemos cuál es el correcto, mine,
You're yours, mine, hers, who's yours, theirs, okay? They're theirs, yours, ours, okay? So that's the exercise. But I would like to stop and show you the presentation I have. Ok, esta parte ya la habíamos visto. Si ustedes recuerdan, fue prácticamente la lección inicial que tuvimos de possessive adjectives, ¿verdad? Y en esa clase vimos que teníamos unos subject pronouns y que los subject pronouns son I, you, he, she, it, we, you, and they. Y tenemos los possessive adjectives, my, your, his, her, its, our, your, and theirs. Entonces habíamos dicho que my era para el subject pronoun I. My shirt is green. Mi camisa es verde. Your book is new. Tu libro es nuevo. Aquí estamos hablando de tu segunda persona del singular. His pillow is soft. Aquí estamos hablando de su, de él, ¿verdad? De un caballero. Que corresponde con he. Her, su, de ella, she, ¿verdad? Corresponde con she. Entonces, her dog is small. El perro de ella es pequeño. Our, corresponde con we, ¿verdad? Nosotros. We have a bird. Tenemos un pájaro, ¿verdad? O un ave, en este caso. Our bird is noisy. Nuestra ave o nuestro pájaro es ruidoso. Tenemos its, que corresponde con it. Its bone is old. Su hueso, ¿verdad? En este caso, el hueso del perrito, ¿verdad? Es viejo. Their car is slow. Su carro es lento. Su carro de ellos, ¿verdad? Your de suyo de ustedes. Your house is big. La casa de ustedes es grande. Y aquí habíamos hecho algunas consideraciones, ¿verdad? Que your es el possessive adjective y que you, apostrophe, are, ¿verdad? Es la contracción de you are, ¿verdad? Se dice your. It's es el possessive adjective y it, apostrophe S, it's, se pronuncian exactamente igual, es la contracción de it is, ¿verdad? It's very hot right now. Ok, entonces eso ya lo habíamos visto, pero hay una parte que me gusta, que es esto mismo. Sin embargo, hay una parte que me gustaría resaltar, ¿verdad? Que también es otra forma de hacer possessives, ¿verdad? Que es cuando yo digo, por ejemplo, dog's house. Dice, if it's a common noun, add s. Si es un nombre común, ¿verdad? Agréguele una S, ¿verdad? Dog's house. Entonces aquí yo estoy con el apóstrofe y la S, estoy diciendo que al perro le pertenece la casa. Entonces, esto dice la casa del perro. Books, words, las palabras del libro, ¿verdad? Entonces la pertenencia recae sobre el sujeto que tiene el apóstrofe y la letra S. Birds, chicks, ¿verdad? Estamos hablando de los huevecillos de los pájaros, ¿verdad? O los, ¿cómo se llama? Los polluelitos, ¿verdad? De los pájaros. Cars, engine. Entonces estamos hablando de el motor del carro. Sister's room. La habitación de mi hermana en este caso. Jim's pen. La pluma de Jim. My mom's bag. El bolso de mi mamá. If the noun end in S, vea que también hay una regla, ¿verdad? Para aplicar esto. Si el noun, el nombre, ¿verdad? O sustantivo termina en S, nada más agregarle el apóstrofe. Por ejemplo, boys. Cuando yo veo boys, sé que es un plural, ¿verdad? Muchachos. Boys, ball. La pelota o la bola de los muchachos. Table, legs. Tables, legs. Entonces estoy hablando de las patas, ¿verdad? De las mesas. Girls, hands. Estoy hablando de las manos de las chicas. Women's bag.
la bolsa de las mujeres. Vea que women es un nombre que tiene un plural irregular, ¿verdad? El singular es woman, ¿verdad? Y cambia nada más en que cambia la letra A, ¿verdad? En el singular, woman. Y en el plural es women, ¿verdad? Aquí cambia por una letra S. Dice woman el singular, women el plural. Women's bag, la bolsa de las mujeres. Children, vea, solo un niño es child, ¿verdad? Child. Llega hasta acá sin la R-E-N, child. Ese es un niño, ¿verdad? Pero cuando yo voy a hablar en general de los niños, digo children, children, y pongo el apóstrofe, ¿verdad? Y luego aquí agrego la S. Children's dolls, ¿verdad? En este caso son plurales irregulares estos. Entonces pongo la palabra plural y ahí sí tengo que agregar el apóstrofe y la S. Mientras que en los plurales regulares, como ya lleva la S, pues solo pongo el apóstrofe después. En este caso, men's shoes. Vea que el singular, un solo hombre, es man. Como cuando usted saluda, vea, hola man, es un hombre. Y si quiero hablar de varios, de más de un hombre, digo men. Entonces, es men's shoes. ¿Ok? So, that's the other way to make possessives. Veamos acá qué tenemos. Esto se la voy a poner en grande. Porque tenemos ahí, a ver si lo logramos ver. Permítame un segundo que esta cosa se me desacomoda. Ahí está. Vamos a ver. Ahí, creo que ahí vamos a trabajar mitad y mitad, ¿verdad? John, aquí hay que tener mucho cuidado porque no siempre que vean ustedes un apóstrofe y una S estamos hablando de, del posesivo, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ven esto, si ustedes ven un adjetivo, ¿verdad? Eso poco a poco lo van a ir ustedes aprendiendo porque yo sé que no va a ser de la noche a la mañana, pero es mi obligación enseñarles que hay, ¿verdad? Unas formas que se parecen mucho, pero que no son posesivos. Por ejemplo, John's tall. Entonces, la palabra tall está describiendo a John de alto, ¿verdad? Alto. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo veo esto, John's tall, no estoy diciendo la altura de John, sino que lo que estoy diciendo es que John is tall. Es como que yo dijera John is tall. Nada más que aquí está contractado. Entonces lo que estoy diciendo es John es alto, ¿verdad? Luego estoy diciendo John's studied. Siempre que usted vea un pasado o un pasado participio, no necesariamente estoy diciendo los estudios de John, ¿verdad? No, no, no. Aquí estoy usando el verbo has y vean que es bien tricky porque también para el verbo has existe la contracción del apóstrofe S, ¿verdad? Entonces, esto, John's studied, es como que yo de la forma completa diga, John has studied. John, apóstrofe, John's car. ¿Ya? Aquí es un noun. Entonces, es lo mismo aquí. Aquí sí, ¿verdad? Aquí sí, aunque este es un noun, pero sí estoy expresando la posesión de John en relación al carro. Entonces, este sí es el carro de John. ¿Verdad? Es como que yo diga también the car of John. Es correcto decirlo. So, apostrophe is to show possession or that something belongs to someone or something. Entonces, básicamente es que tiene que, para que sea un posesivo, la palabra que va después del nombre y el apóstrofe tiene que ser un sustantivo, ¿verdad? Un sustantivo o nombre común, como vimos en la lámina anterior. Vea, este otro. The child's toys are on the floor. ¿Verdad? Es igual a que yo diga, the toys of the child are on the floor. ¿Verdad? Era lo que les explicaba, ¿verdad? Los irregulares, los plurales irregulares en los nouns. The children, vea, the children's toys are on the floor. Es como que dijera,
the toys of the children are on the floor, ¿verdad? Vea que en este caso no se puede poner la S y después el apóstrofe. No es la forma correcta, sino que en este caso se hace así, se pone después del plural, de la última letra del plural, apóstrofe S, ¿verdad? Esa es la forma correcta gramaticalmente. Ok, veamos este caso. This is my friend's house. Está bien, es un posesivo muy bien aplicado, ¿verdad? Y básicamente estoy diciendo, esta es la casa de mi amigo. O es como que yo dijera, the house of my friend, ¿verdad? Y si usara un possessive adjective, yo dijera, this is his house, ¿verdad? His house, la casa de él, de mi amigo. This is my friend's house, ¿vean? No es correcto en los plurales duplicar la S, ¿verdad? Poner el apóstrofe y duplicar la S. No, simplemente se toma la S que ya trae el plural regular y se le coloca el apóstrofe. Entonces, si yo digo, this is my friend's house, es equivalente a que yo estoy diciendo, the house of my friends. Ok, so, it says, the apostrophe S can also be used with time periods. We don't use an apostrophe with decades or of years, ¿vean? Dice que no es correcto usar el apóstrofe cuando estamos hablando de décadas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo quiero decir los 80s, the 80s, no tengo que ponerle el apóstrofe, solo pongo 80 y la S, ¿verdad? Y ya se sabe que estoy hablando del plural de los 80s. A lot of great music was created in the 80s. ¿Okay? The hippie movement began in the 1960s. Vean, aquí va la S, pero no lleva el apóstrofe, ¿verdad? Porque en este caso la S no está aduciendo a posesivo, sino más a un plural un tanto informal, ¿verdad? Veamos. ¿Acá? Entonces, ¿cómo lo hago? Ok, add apostrophe S. For example, we went to Ange's house last night. Where is the dog's bone? Is that your friend's bike? Okay. Y la otra regla es que singular nouns ending in S. For example, the class. The class. Teacher is nice. Vea, mire este, class es un singular, termina con doble S y aquí sí. Le pone, ¿verdad? La apóstrofe y la S, porque está hablando del profesor de una clase, ¿verdad? My boss, también es un noun singular que tiene doble S en su terminación. Ahí se aplica el apóstrofe y la S. My boss office is big. La oficina de mi jefe es grande. The princess, la princesa. ¿Verdad? Lleva una doble S en su escritura al finalizar la palabra. Ahí se agregó una apóstrofe en S. The princess dress is pink. Names ending in S. ¿Qué pasa con los nombres propios de las personas que finalizan en letra S? Add S, apóstrofe S, or only an apostrophe. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago? James. ¿Verdad? James. Dog is hungry. Pues con los nombres propios dice que sí puede agregarle una S, aunque igual lo puede dejar solo con el apóstrofe, ¿verdad? Vean, las dos formas se las está tomando como correctas. James dog is hungry. James dog is hungry. Ok, two or more people. Para dos o más personas, ¿cómo lo hago? Si yo quiero decir que una cosa pertenece a dos personas y lo quiero hacer con el apóstrofe, dice, add apostrophe S or only an apostrophe. Solamente voy a ponerlo sobre uno y normalmente recae sobre la última persona. Por ejemplo, Stacy and Steve's car is old. El carro de Stacy y de Steve es viejo.
Aunque también pudiera hacerlo completo, ¿verdad? Ponerle a las dos personas. Stacy's and Steve's car are old. El carro de Stacy and Steve es viejo. Al final digo lo mismo. Ok, plural nouns ending in S. ¿Verdad? Los nombres en plural que finalizan en S. Aquí, como son nombres plurales, ¿verdad? Dice que only add the apostrophe, no S. ¿Verdad? Solo agrega el apóstrofe. Por ejemplo, for example, you need your parents' permission. Necesitas permiso de tus padres. Where are the dog's bones? ¿Dónde están los huesos? Plural. Perdón, ¿dónde están? Sí, los huesos, plural, de los perros. Plural. My friend's house is big. Este es el ejercicio, el ejemplo que ya habíamos visto, ¿verdad? La casa de mis amigos, plural, es grande. Plural nouns not ending in S. ¿Qué pasa con los pronombres, con los nombres plurales que no finalizan en S, pero que o son irregulares, ¿verdad? Por ejemplo, he always corrects people's grammar, ¿verdad? Él siempre corrige la gramática de las personas, ¿verdad? Personas es un plural irregular. People, apostrophe S, lo que hablábamos antes, the men's toilet is disgusting. El baño de los caballeros es desagradable. I don't know why. The children's camping trip, el viaje de campamento de los niños. Oops, sorry. When we talk about classical or religious names ending in S, for example, only add the apostrophe, no S. Sophocles' plays are still performed today. Sophocles' plays are still performed today. Hercules' strength seem unlimited. No noun after apostrophes, okay? To avoid repetition when the meaning is clear, ¿verdad? Para evitar la repetición cuando el significado está claro. Por ejemplo, whose umbrella is this? Si ustedes recuerdan, cuando vimos la WH, dijimos que whose era de quién. ¿De quién es esta sombrilla? ¿Verdad? It is Mary's. Entonces aquí le agregan el apóstrofe S para decir, es de Mary. It is Mary's umbrella. Puedo decirlo. It is Mary's umbrella. Ok, questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? Hello. Are you there? No question. No questions? No. Vaya. Question. Ok, perfecto. Sí, es que esta parte, thank you for the people who said, ok, gracias para Ade, que mandó un vistazo del ejercicio F. Vamos a ver si es ese el que la compañera necesitaba, porque no sé si ya está conectada con nosotros para tratar de ayudarle a resolver el caso. Pero bueno, entonces esta es la parte que me quedaba pendiente de los posesivos, ¿verdad? Aunque la plataforma básicamente aborda los posesivos, los adjectives, possessive adjectives, my, your, his, her, theirs, ours, ¿verdad? Entonces, ¿qué serían esto, verdad? My, your, his, her, its, ours, yours, theirs. Ok, entonces, pero era importante que ustedes supieran que también hay otro tipo de posesivos que se forma con el apóstrofe. Okay, so if you don't have questions, I will start. I will share in this, and I will continue with the platform. Ok, entonces aquí, okay. ¿Cómo nos quedaría, por ejemplo? Tengo feedback, ahí está, thank you. Ok, it says, complete the conversations with the correct word. Aquí vamos a completar la conversación con la palabra correcta. Is this Jennifer's hat? No, it's not hers, it's my or mine. Mine, ¿verdad? Mine. Mío. Entonces, si recuerdan, también tuvimos una clase donde dijimos que estos van al final,
los possessive adjectives pueden ir al inicio o en el medio, pero los possessive pronouns van al final. Are these gloves your or yours? Your, yours. Are these your gloves? Sería your, este. Porque este puede ir en el medio. En cambio, este normalmente va al final. Are these your gloves? Sería este. Sure. Uh-huh. Ok, y en el anterior sería mine. Este. Ok, en el siguiente. No, they are not. They are not mine or my gloves. My es mi y mine es mío. My, ¿verdad? My. No, they are not my gloves. ¿Vea? My gloves. Normalmente estos van antes del noun. My gloves. Y estos van al final de la oración. Para decir mío, mía, tuyo, tuya. Y así. Okay. So, let's ask Sally. Preguntémosle a Sally. Maybe they are her gloves or hers. ¿Cuál sería? Her. ¿Verdad? Sin la S. Her gloves. ¿Verdad? El primero. Her gloves. Si el segundo iría si fuera aquí al final el espacio para responder. T-shirt are these. Whose or yours? Es una pregunta. Whose? Whose, ¿verdad? Whose t-shirts are these? Are they Julie's and Pat's? Okay. No, they are not. Their or theirs? Their. No, they are not their t-shirts, ¿verdad? Yeah. But these socks are, aquí sí, theirs. Son suyos, ¿verdad? Pero estos calcetines son suyos, de ellos. Ok, mm-hmm. Veamos el siguiente. And these shorts are your or yours? Yours. Ok, perfecto. Hey, these are not our or ours. Our clothes. La siguiente. You're right. Ours are over there. En este caso sí sería ours. Las nuestras están por ahí. Sería este. ¿Verdad? Solo en este caso va este colocado por acá al medio. Porque está haciendo referencia a nuestra ropa, ¿verdad? Entonces ya no vuelve a mencionar la palabra clothes. Entonces, sino que dice, you're right, ours are over there. Tienes razón, las nuestras están por ahí. Ok, so, do you have questions? ¿Tenemos preguntas en esta parte? Si tenemos preguntas, regresamos todavía un poquito. Yo tengo una duda. Ajá. ¿En qué momento dijo que va una y va otra? ¿O decía que una va en medio y otra va en el principio, al final? Vaya, lo que pasa es que hay dos, espérenme, quiero ver si la tengo aquí. Si no, ahorita se las explico en una lámina. Ok. Vaya, lo que pasa es que aquí quiero ver si puedo hacer el... Quiero hacer el comparativo. Solo déjenme ver si esto no me saca. Ahí está. Va. Voy a hacerlo acá, que creo que va a ser la forma más gráfica. Va. Tenemos los subject pronouns, que son I, ¿verdad? Luego tenemos los possessive adjectives, que es my, your, his, her, it, your, our, yours, and theirs, ¿verdad? Y luego tenemos los possessive... Lo voy a poner aquí. Possessive pronouns. Que cuando yo digo, no sé, no en todo, aquí, okay, I play football. Okay. Vamos a usar otro ejercicio similar, otro ejemplo similar.
The ball is mine. Vale, vamos a hacer. The book is yours. Vamos a ver esta. That's his house. The house is a ver. The house is belongs to him. Okay. The skirt is hers. Vamos a ver, the bone is its. Vamos a ver, the clothes, voy a usar el otro ejercicio, are ours. The cars, those cars are yours. The homework. La pantalla ha quedado paralizada. Ahorita voy. El ejercicio anterior. Ahorita voy. It's ours. Permítanme ahorita. Gracias por decirme porque estoy escribiendo y creo que no la están viendo. Share. Ahora sí lo pueden ver. Sí, hoy sí, gracias. Vale, entonces, si ustedes se fijan, los subject pronouns es I, ¿verdad? I play football, yo juego fútbol. Luego, un adjetivo posesivo demuestra la propiedad, ¿verdad? This is my brother, este es mi hermano. Si se fijan, va aquí en el medio. Pero yo puedo decir, my brother has a baby. Entonces puedo mover este my al principio, ¿verdad? Pues entonces este my lo puedo usar aquí al principio en una oración y lo puedo usar también aquí en el medio. Entonces aquí dice me, ¿verdad? Pero en este caso el mine es mío, ¿verdad? Possessive pronoun que dice mío, the ball is mine, la bola es mía. Entonces, siempre estos van al final, ¿verdad? Veamos con el caso de you, ¿verdad? You are Australian. Tú eres australiano. Entonces, el possessive adjective va acá. En este ejemplo, give me your book. Dame tu libro. Pero aquí digo, the book is yours. El libro es tuyo, ¿verdad? Entonces, este yours, que lleva una letra S, va al final, ¿verdad? Luego, vea, con he. He is very tall. Este es el subject pronoun. El possessive adjective is that's his house. Esta es su casa de él, ¿verdad? Pero en el possessive pronoun yo digo him. Yo digo the house belongs to him. La casa pertenece a él, ¿ok? Luego, the skirt is hers, ¿verdad? La falda es de ella, ¿verdad? Entonces, si se fija, acá dice her, ¿verdad? El possessive adjective es her, no lleva S. En cambio, este sí lleva S, entonces el que lleva S va al final, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el possessive adjective, el que va en el medio o al inicio es his, ¿verdad? En cambio acá el que va al final es him, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, en este sí no hay cambio, ¿verdad? Este se mantiene igual. It's, luego la siguiente que sería, The clothes, vean este, we, ¿verdad? El pronombre we love English, amamos el inglés, we love our parents, amamos a nuestros padres.
pues este our puede ir aquí en el medio, o podemos tener otra oración que diga our house is new, nuestra casa es nueva, y va al principio. Pero en este caso yo estoy diciendo the clothes are ours, la ropa es nuestra, ¿verdad? Entonces este ours que lleva una letra S va al final, ¿verdad? Vieran que yo lo que hice para no confundirme cuando me estaba aprendiendo esto es reconocer que los que van al final, ¿verdad? Normalmente llevan una S, ¿verdad? Yours, okay. Hers, its, ours, ¿verdad? Este otro yours es en relación a ustedes, ¿verdad? A la persona, segunda persona plural. Por ejemplo, yo digo, you are students. Ustedes son estudiantes. Este es el subject pronoun. En el possessive adjective yo digo, I like your cars. Me gustan sus carros de ustedes. Pero luego aquí digo, those cars are yours. Estos carros son de ustedes. ¿Verdad? Entonces vea que el yours lleva una S, ¿verdad? Y luego digo, el subject pronoun para... Espérenme, theirs, aquí yo me equivoqué, permítanme. Ahí está. They es el subject pronoun, luego el possessive adjective es their, ¿verdad? Entonces este their puede ir en el medio, puede ir al inicio. El ejemplo que tenemos ahí va en el medio, dice, this is their teacher. Esta es la profesora de ellos, o el profesor de ellos. Pero yo puedo decir también, otra vez la casa, ¿verdad? Their house is big. La casa de ellos es grande, ¿verdad? Pero yo aquí digo, the homework is theirs. La tarea es de ellos. Entonces, en otras palabras, aquí es mío, tuyo, suyo, ¿verdad? O de él, suyo, de ella, suyo, de eso, ¿verdad? Ours, nuestro, yours, suyo, de ustedes, theirs, suyo, de ellos. Entonces, estos que llevan ese, yours, hers, its, ours, yours, theirs, normalmente van al final de la oración. Para hacer énfasis en que el objeto del que estoy hablando, ¿verdad?, les pertenece. Y si se fijan, usualmente la estructura es, va el noun, ¿verdad?, o el subject, the verb, ¿verdad?, y luego va un verbo to be, siempre, is o are, mire, y después del verbo to be va el pronoun, mine, yours, him, hers, its, ours, your, theirs. ¿Okay? Entonces no sé si eso aclara un poco la duda. Ok, sí. ¿Sí? Ok, sí. ¿Hay alguien más que tenga dudas sobre esto? Una pregunta, en el caso 4, o sea, ¿hay alguna regla? En el caso 4, ¿cuál? En el cual. Ajá, caso? que va hours. Como en medio de la oración o al principio. No, en el caso 4, el que es hours sin S puede ir. El que está acá, como possessive, puede ir al inicio o puede ir en el medio, pero si se fija, no lleva S. En el 4 sí. En el 4, en el ejercicio que les explicaba, que ya lo perdí, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ay. Espérenme. ¿A dónde? Lo que pasa es que estaba en la plataforma. Creo que era el ejercicio. Sí, es el 4.6. Sí, ya. En el caso de la plataforma, lo que ocurre es que usa hours porque ya no vuelve a mencionar la palabra clothes. Si ustedes ven, dice, no, it's not, it's, tendría que regresar, déjenme ver. Vamos a grabar aquí, vamos a parar aquí. Ahí está. Vaya, dice, you're right. Hey, these are not our clothes, vean. Hey, estas no son nuestras ropas. Dice, you're right. Ours are over there. ¿Por qué va aquí en el medio? Son excepciones cuando ya no estamos ya no tenemos el sujeto. Entonces, ours funciona en lugar de clothes.
Entonces, para que aquí si yo pusiera, you're right, our clothes are over here, entonces sí hubiera tenido que ser este. Pero yo hubiera tenido que repetir necesariamente la palabra clothes para decir nuestra ropa está aquí. Pero como no tengo la palabra del sujeto del que estoy hablando, entonces ours, que es este, pasa a fungir en lugar de clothes. Hace un replacement del sujeto. Solo en ese caso sí puede ir acá, ¿verdad? Pero usualmente va aquí al final. Porque si usted se fija, la oración sin eso no tendría estructura. You right are over there. O sea, ¿dónde estaría el sujeto de esa oración? No hay, ¿verdad? Entonces, ours pasa automáticamente a ser el sujeto acá. Ours are over there. Ahora sí ya tiene sentido. Las nuestras, ¿cuáles las nuestras? Nuestra ropa. Ah, las nuestras, nuestra ropa, que queda implícito la palabra ropa, están por ahí, o están ahí. ¿Sí? Gracias. Esa es la excepción, ¿ok? Porque ya no se repite la palabra clothes. Si yo aquí repitiera la palabra clothes, entonces ya no es esta, sino que es esta, porque diría our clothes are over there. Pero como esta palabra desapareció, entonces retoma el lugar del sujeto, ours, ¿verdad? Eso es la diferencia. Ok, more questions, más preguntas. No, yes, no. Teacher, esa es la única excepción hablando de los possessive pronouns. Que si esta es la, ¿qué? Perdón. La única excepción. Podrán haber otras, pero son así, cuando está haciendo un replacement del sujeto. Ajá, solo en ese caso. Normalmente siempre va al final. Solo en ese caso, cuando el possessive... Cuando se sustituye el sujeto. Sí, solamente en ese caso. Normalmente siempre van al final. Y eso que les acabo de decir es como una excepción cuando tiene que hacer replacement, cuando tiene que reemplazar al sujeto. Perfectamente. Ok, chicos. Entonces, habiendo completado este tema de los possessive nouns de los possessive adjectives and pronouns, ya pasamos a la parte de weather and seasons, ¿verdad? En esta parte, en la plataforma, ustedes tienen una conversación. Dice, oh no, what's the matter? Ese what's the matter es, ¿cuál es el problema o qué pasa? It is snowing and it is very cold. Está nevando y está muy frío. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat, but my coat isn't warm and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Entonces, ¿qué pueden ver ustedes en los verbos? ¿Qué ocurre con los verbos ahí? ¿Alguien me puede decir qué ven de diferente en esos verbos? ¿Tiene el apóstrofe? ING. Exactamente, el ING, el ING. Okay. Entonces, el ING o ING o gerundio o presente continuo, les aclaro todas las formas como se conoce porque a veces la gente se confunde porque en algunos casos le llaman present continuous. Presente continuo. También le llaman gerund, gerundio. O simplemente la gente dice ing, ¿verdad? Entonces, este ing nos sirve para hablar de acciones que están ocurriendo right now, en este mismo momento, as we speak, en tanto nosotros hablamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, I am teaching my English class right now. Estoy enseñando mi clase de inglés en este momento, right now, ¿verdad? Puedo decir también, I am listening to my students right now. Estoy escuchando a mis estudiantes en este momento, ¿verdad? También I'm watching my screen right now. Estoy viendo mi pantalla en este momento. Entonces, son acciones que están ocurriendo right now, ¿ok? Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver en esta parte, pero antes tengo que darles el vocabulario.
Entonces, para mañana, ahora solo les voy a dar el vocabulario en el ratito que nos queda, ¿verdad? Y para mañana vamos a trabajar en lo que sería en el present continuous como tal, que sería el 4.9. That says, by the end of this class, you will be able to form statement using the present continuous. Entonces, mañana sí vamos a tener una práctica. Y aquí, pues, tenemos en el video, ustedes pueden ver la estructura, cómo utilizamos el verb to be, e incluso yo mañana les voy a dar rules, les voy a dar reglas de cómo se forma el ing, porque hay ciertas reglas que debemos mantener. So, I'm going to stop sharing this, voy a dejar de compartir eso para darles todo lo que es el vocabulario referente a seasons and weather, ¿verdad? Porque ustedes, a medida que desarrollen el video, van a encontrar algunas palabras, entonces es importante que yo se las pueda dar. Okay, what is a season? A season is a traditional division of the year based on unique weather conditions. In temperate regions, there are four seasons like spring, summer, fall, and winter. While in tropical countries, there are often only two, dry season and rainy season. Okay, so for example, El Salvador is tropical country, so we only have dry season and rainy season. Right now, we are in a dry season, okay? So, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, ¿verdad? So, this is a season. Esa es una época. Yes. ¿Verdad? Entonces, en otros países tenemos cuatro temporadas, ¿verdad? Pero nosotros, in tropical countries, we just have two. Right now we are in the dry season, la época seca, y la rainy season, la época lluviosa, lo que nosotros decimos invierno. So, and look how it works. For example, we have from the Ecuador. Do you know what the Ecuador is? It's a place in the world that is the half of the world, okay? So, for example, the countries that are at north of the Ecuador or Ecuador, we are in, for example, in March, April, and May, they are in spring, okay? But the people that live south the Ecuador are in September, October, and November. So they are opposite. Son como opuestos, ¿verdad? Los que están arriba del Ecuador, ¿verdad? Tienen la primavera en marzo, abril, mayo, pero los que están abajo del Ecuador la tienen en septiembre, octubre y noviembre. Okay, so it's very tricky. Okay, for example, summer, it's at north of the Ecuador, we have June, July, August. South of the Ecuador, we have December, January, and February. The autumn or fall, esto es otoño, ¿verdad? We have north of the Ecuador, September, October, November. South of the Ecuador is March, April, and May. Winter. Winter is normally known when it's snowing, okay? So here in El Salvador, we don't have snow, so we just have rainy season. North of the Ecuador, we have December, January, and February. And then south of the Ecuador, we have June, July, and August. Okay, so how are the seasons? For example, autumn, the months are, as I said, in some places, September, October, and November. Winter, December, January, and February. We are talking about the north. Spring, months are March, April, and May. Summer, months are June, July, and August. So what happened in winter? In winter, the weather is cold, it's icy, snowy, frosty, and sledge. You can go to ski, you can go to skate, you can play snowballs, you can make a snowman, you can play hockey, you celebrate New Year, and we celebrate Christmas. During spring, the spring in some places is the second season of the year, of a new year, and the spring weather can be chilly or warm, windy and rainy. Chilly es como fresquito, ¿verdad? Pero también puede ser warm. Warm es tibio.
windy, es ventoso, hace mucho viento. And rainy, lluvioso. In spring, flowers and trees begin to sprout. Sprout es brotar, ¿verdad? También puede ser florecer. Let's see what about next station. Next station or season is summer. Summer is the warmest season of the year. In the summer, it is often hot enough to swim in the pool or go to the beach. So right now we are like in a dry season that we call summer. Unfortunately, we won't be able to go to the beach, okay? So the autumn or fall, right? Autumn comes in September with the beginning of the school year in some places like in the north. It's a very beautiful time of the year when the weather is still warm and the leaves change their color from green to golden, brown, and red. The spell of warm, sunny weather in September is called Indian summer. The nature is full of bright colors and the ground is covered with fallen leaves, okay? So, questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí acerca de las estaciones del año? Recuerden que otoño se dice autumn o también fall. Fall también es un verbo que significa caer, ¿verdad? Entonces lo aclaro porque pueden haber confusiones con esa palabra. Ok, some vocabulary. During the spring, we use words like holiday. Holiday es como un día festivo, un día de vacación o de celebración. Rainbow, rain, bird, bee, butterfly, flowers, nest, grass. For the summertime, we use words like beach, campina. Let me see more words for autumn. Apple harvest, pumpkins, Halloween. Back to school, corns, acorns, falling leaves. For summer, we have also sun, beach ball, coconut palm, sand toys, deck chair, sand castle. And we have here more, right? Like float, sunglasses, coconut, beach umbrella, canoe, flip-flops, hat, visitors, swim trunks, bikini, beach bender, beach towel, sand castle, deck chair, sand toys, coconut palm, beach ball, and sun that we already said. Okay, I have an exercise here, but we won't be able to complete. But one of the conversations that we can have about the weather is, for example, what is your favorite season of the year? ¿Cuál es tu época favorita del año? Autumn or fall, for example. In my case, I can say autumn or fall by the end of October. Why? Because it reminds me when I finished school and there was vacation. What's your favorite season? And you can say my favorite season is and give an explanation, okay? Ese era el ejercicio que teníamos, chicos, pero ya no lo vamos a poder desarrollar en parejas porque el tiempo ya casi se nos agotó. Así que voy a dejar voluntarios. Who wants to participate? ¿Quién me quiere contestar cuál es su época favorita del año? ¿Y why? La razón. ¿Por qué? Ajá, por ahí escuché a Eric. Eric, are you there? Four. Eric, hi. No sé si nos escucha Eric. Hi, four. Hi, Eric. Eric, what is my favorite season is four. Four. Okay, why? Fue Eric. Ajá. Por la Navidad. Ah, because of Christmas celebration, por la celebración de Navidad, okay? Christmas celebration, okay? Yes. Okay, thank Christmas you. Christmas celebration. Perfect, Eric, thank you. Vean que también traje a propósito aquí, ¿verdad? El why, ya les había explicado antes que este why es por qué. En español, por espacio qué,
pregunto, una razón, ¿por qué? ¿Verdad? Pero cuando yo voy a dar la explicación, uso because. Este because es un porque, unido, ¿verdad? Y es un explicativo. Voy a dar una razón, una explicación, ¿verdad? A manera de respuesta. El primero, why, es pregunta, es inquisitivo. Y el segundo es a nivel de respuesta. Ok, so let me see. Gladys, what is your favorite season of the year? No sé si está Gladys ahí. Hello, Gladys. Ok, Giselle, are you there, Giselle? Hello, hello. Se me durmieron estos chicos. Ok. Saúl, por ahí lo oigo que está. Ok. What is your favorite season, Saúl? The favorite season is winter. Winter, okay. Why? Why winter is your favorite season? Because the play winter, the play juegos. Okay, you can play winter games. Winter game. Okay, perfect. Thank you. Thank you. Okay, Antonio Hernandez, what is your favorite season? My favorite season is summer. Okay, why summer is your favorite season? Because I like to go to the beach. Ah, right. Me too. It's wonderful. Okay. Yeah. Okay, thank you very much for coming. I hope that everything is clear now regarding to the two topics, at least the vocabulary and then the possessive adjectives, the possessive pronouns. For tomorrow, we are going to continue with the ing tense, okay? Do you have questions? Okay. If there are no questions, I wish you a good night, okay? I wish you a good night and that you can rest. Good night. Okay, see you tomorrow. Bye-bye. Bye. See you tomorrow.